Que pasen aquí y ahora los tengo por detrás. Por mi pena corre la emoción.
cubre el cielo de mil estrellas para alumbrar a nuestro Salvador. Del oriente tres reyes llegan y por mi vena corre la emoción. Todo el mundo que ya nació el Hijo de Dios, trae en su mano la nueva nueva para devolverle al mundo la ilusión. Se cubre el cielo de mil estrellas para alumbrar a nuestro Salvador. Desde oriente llega y por mi vena corre la emoción, y él es lo más grande que hay en este mundo, él es rey de reyes, él es todo lo profundo, sin saberlo nadie. Tengo un pajarito que sabe cantar. Verá cómo canta, qué lindo que es. Su trino divino me ha de complacer, te ha de complacer, te ha de complacer. Y le falta una cuna muy fina en el pobre portal de Belén. Ya de niño que duerma vacío y en mi brazo de luz. Que reciban pequeños detalles por parte de la agrupación de Lucía de San Roque y lo tienen pues en el sitio Ruía. Bueno, pues desde Canal Belén, nosotros empezamos estas retransmisiones para contarles lo que estamos viviendo en San Roque. Sexto Belén Viviente, algo que comenzaba como un proyecto hace ya 6 años y bueno, ya está más que consagrado, ¿no? Y con nosotros el concejal del casco, concejal de Participación Ciudadana, y bueno, lo hemos visto por aquí, le digo: David, vamos a entrar en lo que es un poquito, hablarle de lo que es la Navidad, que ya empieza a vivirse con mucho ánimo.
Bueno, ya hemos comenzado con las actividades de, como bien decía, de la Navidad, y una de los grandes referentes o de las grandes actividades que se realiza dentro del municipio, en este caso del casco, es el Belén Viviente, que como bien decías, es la sexta edición, una idea que comenzó hace 6 años, que además pude estar presente en ese inicio, en esos comienzos, y que la verdad que cada año va cogiendo más consistencia, más grandeza, y no solo en cuanto a organización, que también a las que quiero felicitar, a la Asociación de Nuestra Señora del Rocío y a todos los integrantes de la misma, sino en cuanto a participación de los ciudadanos y ciudadanas que vienen a visitar el Belén Viviente, ya no solo de San Roque, sino de todo el Campo de Libertad y de Cádiz, porque el Belén Viviente está englobado dentro de los Belenes Vivientes de la Diputación de Cádiz, sino que también, como bien decía, de la participación ciudadana de los diferentes colectivos que participan dentro de este Belén Viviente, y en este caso no solo de San Roque Casco, sino de todas las barriadas que quieren poner un stand, un puesto, y hacer este fin de semana un fin de semana que todos puedan disfrutar, que todos puedan estar un rato con la familia, ya sean pequeños, madres, padres y padres. El ejemplo claro está en que este año, pues, Salva, tienes un precioso stand donde además tengo el orgullo de estrenarlo contigo, y que vamos a tener esa retransmisión para los ciudadanos que no se puedan acercar al Belén Viviente, pero de seguro que Multimedia Televisión le va a acercar este Belén Viviente tan bonito que tenemos organizado. Canal Belén. Hemos inaugurado, sí, Canal Belén. Participación ciudadana, sin duda alguna, y peso del movimiento asociativo. Y aquí representamos, se ve, ¿no? Hay representados asociaciones, y además de todos los tipos. Hay asociaciones deportivas, hay asociaciones de la iglesia, hay asociaciones de vecinos, hay asociaciones no solo de diferentes tipos, sino además también de otras barriadas, como pueden ser de Guadiaro, de Taraguilla, de la Estación, que quieren participar todo cada año más en este Belén Viviente, que es uno, como bien decía al comienzo de la entrevista, es uno de las actividades referentes en la Navidad, y este año, pues, a la vista está de que hay más participación. Una organización todavía mejor, si cabe, que la del año pasado, así se lo hacía ver al presidente y a su señora en el inicio de esta actividad, que este año la organización no hemos tenido ningún tipo de problema, todo ha fluido como estaba organizado, y esperamos y deseamos que así siga para este fin de semana. Y gracias también, bueno, es importantísimo la ayuda desde el Ayuntamiento de San Roque para hacer todo esto que estamos viendo, ¿no?, desde las distintas delegaciones que participan. Creo que es una de las actividades, en este caso de la Navidad, que más delegaciones participan de este ayuntamiento. No me gustaría olvidarme ninguna, y voy a decir alguna: Participación Ciudadana, la Delegación de Fiestas y Juventud, Cultura, Multimedia, Televisión, como es vuestro caso que estamos aquí, Obras y Servicios, Seguridad Ciudadana, Educación, creo, y Andel, creo que también algunos, y por eso te digo que creo que es una de las actividades que engloban gran parte de todas las delegaciones del Ayuntamiento de San Roque, porque nos tenemos que prestar a esta actividad que nos demandan los ciudadanos y que ya lleva 6 años y que ya está consolidado como uno de los grandes referentes de esta Navidad. Muchísimas gracias, David. A ustedes. Nos vamos a ver, me imagino que durante el fin de semana, ¿no? Aquí me vaya a tener, además yo vivo cerquita, 2 pasos. Muchas gracias. Y nosotros se lo vamos a seguir contando, porque San Roque se ha convertido en Belén. Se durmió, no durmió una sala, la menos durmió una sala.
San Roque vive el Belén viviente sexto, ¿eh? Y digamos que es el chupinazo de todo lo que son las fiestas, ¿eh? De todo lo que se organiza, que son muchas cosas, desde la delegación de fiestas, desde lo que es tradiciones, ¿eh? Porque ya es una tradición el Belén en San Roque, el Belén viviente, el sexto ya. Y bueno, estamos con la delegada, con María Collado, ¿qué tal? Hola, ¿qué ¿cómo hay? Estamos? Muy bien. Muy bueno, bien. Ayer se participó en la inauguración de esa plaza maravillosa en Los Olivillos. Sí, la verdad que ayer fue todo un éxito y mucho ambiente y unos artistas que estuvieron a la altura de todo y la verdad que muy bien, disfrutamos mucho. La Navidad ha empezado ya, María. Ya, y ahora con el Belén ya es que estamos en ella. Uh-huh. Además, bueno, pues representando también lo que son hermandades, cofradías, que hay un movimiento asociativo sí, importante. Aquí en el Belén tenemos de todo, muchos colectivos, hermandades, asociaciones y sobre todo la asociación que se encarga de toda la organización, que es la Asociación de la Hermandad del Rocío, que bueno, desde aquí mi enhorabuena, porque casi que lo veo este año incluso más bonito que otros años, lo veo más real. Me ha gustado mucho este año y sé que tiene un trabajo, que ellos trabajan con ilusión y con cariño para este Belén. Y desde aquí mi enhorabuena a toda la asociación y por supuesto, gracias a la colaboración de todas las delegaciones que ponemos nuestro granito de arena para que esto se vea y luzca hoy como lo estamos viendo. Como concejal, realmente estrenando la Navidad. Pues sí, como concejal, sí, bueno, sí, mucha ilusión, porque además es una fiesta que ya lo he dicho varias veces que me gusta. Soy apasionada de la Navidad y bueno, intentaré que esté a la altura todas las actividades que desde mi delegación vamos incluyendo en el calendario, pues que sea del gusto de todos los vecinos y vecinas.
dimos a conocer todas las actividades que hay, que, sí, que ya son hemos mucho ido dando. Pinta, vamos. Sí. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Porque hay que decir que tú participas desde hace bueno, años. Yo participo realmente desde el año pasado. El año pasado ya estuve disfrutando del Belén desde dentro y este año pues mi segundo año. Uh-huh. Y la verdad es que muy bien, lo pasamos muy bien, convivimos, hacemos convivencia con el resto de participantes y la verdad es que a mí me gusta y espero que todos los vecinos y vecinos, no solo de aquí del casco, sino de todo el municipio y de toda la comarca incluso, vengan a visitarlo porque merece la pena venir y trasladarte a aquella época, ¿no? Sobre todo los niños lo disfrutan, que es una bueno, barbaridad. Bueno, por aquí ¿eh? Corren niños, vamos, por todos lados y ellos disfrutan muchísimo, la verdad que sí. María, muchísimas gracias además también por bueno, hacernos una Navidad distinta para todos. Pues nada, yo lo que espero es que lo disfruten y bueno, que lo pase todo el mundo muy bien. Por contarles un poquito, porque a lo largo del fin de semana, pues aquí justo en lo que es el casco antiguo, en la Plaza de Armas, donde está ubicado todo lo que es el Belén, la ciudad de Belén y demás, el portal y demás, ya lo irán viendo ustedes, pues se organizan un montón de actos. Nosotros se lo vamos a ir contando, porque van a pasar rondas, ya van a pasar grupos, van a pasar coros rocieros, en fin, que todo se lo iremos contando desde aquí, desde Canal Belén. Bueno, pues estamos ya con el Belén inaugurado prácticamente y ya estamos con Miguel Andana. Y Miguel, felicidades. Pues gracias. Felicidades porque, bueno, se ha inaugurado ya el sexto Belén viviente y además con mucha afluencia, ¿no?, de participantes y de gente. Sí, nos podemos sentir orgullosos del pueblo de San Roque, de su barriada, de todo el mundo colaborando, todo participando. Y bueno, ya la vista está de que quiera que se llegue y va a descubrir un Belén distinto.
no es el que viene a ver una escena, es el que viene al Belén de San Roque, viene a disfrutar y a participar en él, que es lo importante. Cuéntanos, porque durante el fin de semana vamos a ver de todo, vamos a saborear de todo. Porque... Sí, pero hemos inaugurado hoy a las 12 de la mañana, una inauguración perfecta, con mucho público. Estaremos hoy hasta las 12 de la noche. Mañana abriremos también a las 12 de la mañana y cerraremos a las 7 de la tarde. Uh-huh. Dentro de esos dos días, pues vienen 15 agrupaciones entre rondalla, campanilleros, grupo rociero a cantar. No tenemos un horario porque, bueno, vienen desinteresadamente, van llegando conforme van, pero es que a cada momento se nos llega un grupo cantando. Vienen grupos de baile, de Charis Prezati, de Vanessa Orrán, grupo de teatro de Roberto Collado. A las 6 de la tarde vienen los Reyes Magos también, que los niños que quieran participar entregándoles sus cartas, pues están acogiéndolas las cartas. Tenemos aquí cartas también por si los niños quieren escribirla aquí mismo. Tenemos el censo de los romanos, el que se quiera censar o dar fe de que ha estado en el Belén viviente de San Roque. Se lleva su recuerdo, que es una celo de empadronamiento en la ciudad de Belén. Y bueno, mucho más. El mañana, pues importante también, a las 6 de la tarde, una nevada artificial para culminar lo que es el Belén. Y la verdad que muy contento y muy satisfecho de la gran participación, que es lo importante, porque esto lo organiza la agrupación del Rocío, pero sin la colaboración de todos los colectivos, grupos de familia, cofradías, otras agrupaciones que participan, sería imposible. Esto mueve mucha gente y después hay también indudablemente la colaboración del ayuntamiento, que dentro con sus delegaciones puede participar en los transportes de las cosas, limpieza, un montón de cosas que es importante. La que hay montada es importante. La verdad, llevamos dos días montando esto. Anoche ya se nos caían los pajaritos y esto se nos va a coger todo. Pero mira, se ha inaugurado y está todo en órbita, todo funcionando y esperando que sigan llegando la gente como está llegando. Ajá. Invitarles a que vengan a visitar, porque San Roque ya se ha convertido prácticamente en Belén. Entonces, invitar a todo el mundo, ¿no? Sí, las puertas se han abierto, es decir, que la entrada es gratuita. Sí, es verdad que está el personal de Cáritas con una hucha que la gente echará la voluntad. Quien no pueda, sin problema, puede entrar, que la entrada es gratuita. Sí, pero pedimos un poco, el que pueda, un poco de colaboración, porque se trata de que esto se realiza por una causa solidaria. Prácticamente estaba ocupado todo lo que es el casco antiguo de San Roque. Sí, calle Santísimo, calle San Juan, lo que es la plaza de la iglesia, plaza de armas. La verdad que es muy bien, muy acogedor. El casco antiguo también te presta a que sea más acogedor el Belén. Ajá. Y bueno, podrán ustedes ver en todos esos puestos que hay cosas representativas del mundo asociativo que participa, pero que bueno, que pueden degustar incluso rosquillos y todo, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que lo comento siempre, no es un Belén donde tú vengas a ver una escena, es un Belén donde tú vienes a participar. Entonces, pues hay puestos que están haciendo pinchitos, el que quiera comer pinchitos, come pinchitos. No se venden los pinchitos, sino que se ofrece, siempre está la típica hucha para, bueno, porque hay que sufragar un poco los gastos de la carne, de la leña y demás, pero que es participativo 100%. Menos mal que nos va a acompañar el tiempo, Miguel. Sí, ayer empezamos con un poquito de frío y de hoguilla por la mañana, pero mira, está respetando y esperemos que el fin de semana siga así. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y felicidades. Igualmente. Nosotros, pues, seguimos viviendo esta jornada del sexto Belén viviente en San Roque.
Bueno, colectivo, representación política de los distintos grupos. San Roque 100%, a Maite, que no la hemos visto por aquí. Maite, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos, en el sexto Belén viviente. Maite, ¿como política este año? Como política este año, pero bueno, como concejal del ayuntamiento. Como concejal del ayuntamiento. Pero bueno, como sabéis, el que me conoce, como artífice de una de las artífices de este Belén viviente, pues llevo ya al sexto. Hay que ver que empezó con aquello como un proyectito ahí. Hombre, empezó como una idea y pensábamos que bueno, que a lo mejor se haría ese año y no sabíamos si iba a perdurar, pero parece que cada vez se va perpetuando más en el tiempo y que cada vez vamos a más. De hecho, lo comentaba antes, que este año la plaza está a tope. Hemos tenido que reubicar la gente de nuevo porque no entraban todo el mundo en los sitios. Y ya pues estamos pensando que habrá que empezar a ampliar o cerrar los callejones más para que haga menos viento y puedan haber más personal en los callejones, que quedarían muy bonitos. Pero porque es que no queda, prácticamente ya no nos queda hueco lo que es la plaza de armas. Y bueno, es interesante ir rellenando y abriendo sitios. Importante la participación, ¿eh?, de todos los colectivos. Hombre, es que si no fuera por la participación de todos los colectivos incluso de personas anónimas, ayuntamientos, esto no sería posible. Eso es indiscutible. Podemos tener mil ideas, pero es una idea en la que se necesita mucha gente, que la gente esté muy activa y con muchas ganas de trabajar, porque la verdad es que esto tiene un trabajo por detrás enorme. Y entonces, si no fuese porque la gente está tan predispuesta, era imposible de llevar a cabo el Belén viviente. Y apostar por ella desde la institución, ¿eh? Porque sí, hombre, claro, eso también es importante. Como político y como... Pensá que solo, simplemente, los cortes de calle están ya desde antes de ayer. Obras y Servicios está trabajando desde antes de ayer. Entonces, si no fuese por la predisposición de todos ellos, es imposible de que esto se lleve a cabo. Ya lo digo, esto es un trabajo de todo el pueblo de San Roque. Cada vez estoy más contenta porque cada vez tenemos más participación de las barriadas. Para mi grupo, para la agrupación del Rocío, que también, como sabéis, aparte de que sea representante político ahora mismo, yo también pertenezco a la agrupación del Rocío de San Roque, y es uno de los propósitos más importantes para nosotros, y es concentrar aquí a todo el pueblo de San Roque junto con personal de la barriada. Pero es verdad que este año tenemos al alfarero, que viene de la parte del Valle Guadiaro. Tenemos gente de estación, la verdad que estamos muy contentos, pues de Taraguilla también tenemos gente, entonces estamos muy contentos porque la participación es muy activa por parte de todos los ciudadanos. San Roque 100%. Sí, nunca mejor dicho. Maite, muchas gracias. A ustedes por estar siempre aquí. Muchas gracias. Y nosotros seguimos viviendo este sexto Belén. ¿Qué le decía? Y no puedo que me mate, la vi en la mano.
gente. ¡Ale! Bueno, pues fíjense que vamos a tener ya aquí la primicia de San José y María, que han venido y bueno, les he invitado yo a que sepas, ¿han encontrado posada ya? Ha costado, la verdad es que ha costado. No había sitio, ¿no? Y a última hora hemos encontrado un pequeño sitio que nos han dejado para poder quedarnos porque María... María está ya fuera de cuenta, ¿no? Sí, ya queda muy, muy poquito. ¿Es solidario entonces el pueblo de San Roque? Sí, siempre. Yo creo que sí, que a pesar de lo que muchos digan, es un pueblo activo, con ganas de hacer cosas, con ganas de participar y de colaborar. Lo podemos ver todos los años en el Belén viviente de San Roque. Bueno, hay que decir que ellos son figurantes, evidentemente, y bueno, son los primeros San José y María, ¿no? Los primeros. Los primeros San José y María. Nos vamos turnando varios porque, como sabes, es todo el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, son muchas horas y los críos son pequeños, se van turnando cada padre con su hijo. Nosotros, pues bueno, viviendo este año, como tú sabes, nosotros participamos todos los años, desde el primero en el Belén, pero sí es verdad que bueno, que el comienzo de este año es algo distinto y especial, porque bueno, María en realidad está embarazada. Está embarazada, no es un cojín, nada, no, es real, real. Es real, nos queda poquito, si Dios quiere, pues para final de enero. Ya sé, papis. Y la verdad es que es un momento muy ilusionante y muy, muy bonito. Me ha gustado mucho más de lo que yo pensaba el hacer esa primera entrada en Belén. A ver, quede bonito, ¿no? Porque cuando nazca, cuando sea un poquito más grandecito, se le dirá. Pues tú participaste. Antes de nacer, la verdad antes que sí, ha participado antes de nacer. Porque nosotros sí llevamos muchos años y los que Dios quiera es que sigamos participando. Pero yo creo que sí, que es un recuerdo bonito, ¿no? De poder comentar con él o con ella, porque no sabemos qué es lo que va a ser. Y bueno, la verdad es que es muy ilusionado. Un momento muy especial, Salva. ¿No lo habéis querido saber? No, estamos aguantando. Sorpresa, ¿eh? Sorpresa. Bueno, eso es la cosa, porque ahora, bueno, casi todo el mundo quiere saberlo y demás, pero bueno, es también el factor ahí. Sí, la verdad. Sorpresa, que ¿no? Coincidíamos y nos hace mucha ilusión. Yo me imagino que os dará igual, porque es el primero, ¿no? El primero, no. O nos primero, da igual. O sea que. Que venga bien, si Dios quiere, y nada más. Y bueno, con ilusión de eso, de que sea el momento del parto y de ver si es niño o niña. Bueno, José Antonio Quirós y María Coronada, ellos son participantes del Belén desde que se inició prácticamente. Desde los comienzos, sí, desde el primer comienzos. Año, además con ilusión. Sí. Es un proyecto en el que colaboramos con muchas ganas, ¿no? Desde el primer año. Bueno, tú sabes que todos los años son distintos, este año tenemos otro enfoque, un poquito más sencillo. Y yo creo que lo vamos a disfrutar a nivel personal, sí que lo vamos a disfrutar mucho más este año. Estáis también formando parte de la hermandad de la Humildad y Paciencia. Este y año, nosotros siempre ha participado la hermandad de Humildad y Paciencia, este año no, este año la hermandad como tal no participa, pero como sabes yo vivo en pleno Belén. Efectivamente. Y bueno, pues sí hemos querido aportar el pequeño granito de arena y sí estamos en mi casa, estamos familiares y amigos, pues bueno, para colaborar, para participar, para disfrutar y para echar un buen rato con todos los vecinos que nos quieran acompañar. Además que está incluso lo que es el inicio, digamos, de donde comienza el recorrido del Belén, ahí están ellos, que son una gran familia, bueno, y ahí se ve desde churros que he visto de hace hasta, no sé, ya, de todo, ¿no? Ya está el fuego allí echando humo, Salva, ya están los bollitos de crema, los rosquitos, los borrachuelos, y ahí es. Bueno. Como sabes, estamos durante todo el día haciendo de comer. Ahora están preparando una sopita de ajo que toca hoy a mediodía y unos chicharrones. Así que anda, mira qué bien. Invitar a todo el que quiera acercarse a disfrutar del Belén, acompañarnos y a echar un rato bueno en San Roque. Pues felicidades. Y qué bueno, sea lo que sea que venga bien, es lo que queremos, bien. ¿Verdad? Muchas gracias. Gracias. Y bueno, nosotros seguimos, después nos vamos a dar una vueltecilla por allí para ver también qué están haciendo allí la familia, como te digo, como les digo. Seguimos en Belén.
Bueno, pues seguimos en Belén, ¿eh? Partido Popular, como siempre, con el Belén viviente, prácticamente desde los inicios. Marina García, muy buena. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Desde los inicios que empezó esto como proyecto, y fíjate cómo se ha siempre consagrado. Siempre hemos apoyado la iniciativa de Belén viviente, y bueno, otro año más pues estamos con nuestro puesto de especias populares. Y la verdad es que disfrutamos mucho, no solamente en los días que estamos aquí, ¿no?, que prácticamente vivimos aquí durante todo el día de hoy y de mañana, sino todos los preparativos, ¿no? Se pasa muy bien. Bueno, además también por la representación asociativa, ¿no? Sí, hombre, aquí además esto es una manera de convivir estrechamente con todo el mundo, ¿no? No solamente las personas que montan puestos y que están aquí participando, sino todas las personas de, no solamente del municipio, sino de la comarca, que vienen y se dan un paseo por estos días por aquí
es una manera muy bonita, ¿no? En estos días de fraternidad y estos días de ilusión, que son los días cercanos a la Navidad, me parece que es un momento súper especial y emotivo para estar juntos. Digamos que es el inicio ya de la Navidad, ¿no? Desde luego, el Belén, ¿no? Desde luego, desde luego. Bueno, ya te digo, nosotros lo disfrutamos mucho. Desde el primer momento creímos que esto era una iniciativa que había que apoyar y, bueno, ya sabéis que los concejales del Partido Popular siempre participan de todo. Hemos participado en todas las iniciativas que se hacen desde... sociales. Exactamente, desde los colectivos, desde el municipio, y esta no podía ser menos, ¿no? Además... Y además este año que se ha animado también todo lo que son las barriadas, ¿sí?, en hacer sus propios... Parece ser que hay varias barriadas que lo están haciendo. Nosotros vamos a colaborar también en el Belén Viviente de Puente Mayorga, que tengo que decir que quizás fuera de los primeros que se inició haciendo ya hace varios años, lo montaba la Asociación colectivo, de Mujeres, ¿no? Sí. Y recuerdo, además lo recuerdo con mucho cariño porque siempre he participado como rey negro en el Belén Viviente de Puente. Y este año pues vamos también nosotros a colaborar con ellos montando también nuestro puestecito de especias populares. Así que bueno, intentando estar en todos los sitios donde nos requieren y donde podemos, porque son tantos puntos los que tiene San Roque, y el montaje, la verdad es que es un montaje laborioso, no es una cosa que se pone en un momento, sí, 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 y estuvimos liados durante todo el día, pero la verdad es que el resultado merece la pena. Sí, y yo creo que el político tiene que estar también en todo, ¿no? Bueno, esto no es política, Salva, todavía quedan 4 años para las elecciones. Y esto es una manera de colaborar y de estar con los vecinos y de disfrutar. Además, sí, no solamente estar en despacho, me refiero. No, hombre, sino por supuesto que no. Estar además, con la gente, estar con el pueblo. Un grupo de concejales que nos llevamos muy bien, somos más bien un grupo de amigos. Y todo esto lo disfrutamos muchísimo, así que encantado de estar y de participar otro año más. Invitamos que el año que viene estemos también. Hombre, invitamos a la gente a que nos visite. Por supuesto que sí, Belén. Que vengan estos días a disfrutar. Que San Roque muestra su lado más de Belén para toda la comarca, que yo creo que es un Belén viviente que está adquiriendo cada vez una relevancia más grande en el campo de Gibraltar y en la provincia de Cádiz, que nosotros estamos con la misma ilusión del primer año montando nuestro puestecito de especias populares, y que bueno, aprovecho este momento tan bonito, tan de Belén contigo aquí en este stand, pues para desearle a todos los vecinos de San Roque mucha salud para el año 2020... y al municipio mucha prosperidad. Eso. Lo demás, que todo, ya que los reyes se porten bien, ¿no? Con todos, ¿no? Por supuesto que sí. Que pedimos. Oye, ¿qué tipo de especias estáis vendiendo ahí? Pues tenemos de todo. Tenemos cúrcuma, tenemos pimentón, tenemos laurel, tenemos tomillo, tenemos orégano, tenemos perejil, tenemos un poquito de cada. De todo un poco. Así que nada, tenéis que pasar por allí y disfrutar, que tiene un aroma y un olor. Eso. Fabuloso. Muchas gracias. A vosotros. Felicidades. Yeah.
Bueno, su majestad Herodes, que está con nosotros. Yo no sé si todavía, yo me imagino que sí, se habrá enterado que van a hacer el Redentor aquí. Muy buenas, señor Herodes. Buenos días. Y aquí estamos... ¿Tiene mejores purgas o no? Sí. ¿O sigue cortando cabezas y todas esas cortando cosas? ¿Cortando cabezas? Sí, ¿no? ¿A usted no se le va la mala leche? La mala leche la tengo todavía. Sí, ¿no? Aunque sí. Estemos aquí, nada, la mala leche no se le va a Herodes. ¿Eh? Bueno, ¿cuántos años participando ya de Belén? Pues participando en el Belén de Herodes, 6 años con este. 6 años de Herodes. 6 años ya de Herodes. Ya. Oye, ¿y qué te dice la gente? Los niños chicos vienen, las madres de llegan, a hacer de apoyo, los niños llorando. No, de la por los pelos, yo qué sé. Bueno, hay que decir que Herodes está situado justo en la puerta de la iglesia. En la puerta de la iglesia. Ahí está con su trono y demás. Y ustedes entran y es lo primero que se encuentran, ¿no? Sí. ¿Y te hacen preguntas la gente o no? Sí, me pregunta que si el pelo es mío. Digo, no. Es del vecino. ¿Cuánto tiempo ya? 6 años, ¿no? 6 años ya. Estando de Herodes, ¿no? De Herodes. Como figurante. Ahí no te mueves tú. Ya no, ya. Este año tenemos. Ella es nueva, que sale conmigo, y mi compañera que está ahí arriba, que el segundo año que está también, y el novio que es el primer año también. Ajá. Ella es la mujer de Herodes, es Salomé. ¿Qué? Habla, saluda por lo menos Salomé. Buenos días. La reina. Un poco. ¿Eh? Por cierto, ¿se porta bien o no? Bueno, un poquito pesado. Sí, ¿no? Además, el genio de siempre, ¿no?, del rey, que el rey Herodes tenía muy malas purgas, ¿no? Y este todavía sigue teniéndola. ¿Este es tu primer año como figurante? Sí, como Salomé, sí, pero yo me he visto todos los años. Tú llevas participando también del Belén. Sí, desde el primero. Es importante, ¿verdad?, el hecho de contribuir, de estar ahí. Sí, ¿no? A mí me gusta. 6 años ya, ¿eh? ¿Qué es lo que hacéis vosotros? Bueno, el Herodes, el figurante allí sentado, y vosotros también. Una huerta, poca cosa. Sí, ¿no? Pero bueno, hay que estar, es importante porque los figurantes es lo más importante que tiene el Belén. Que lo paséis bien, ¿eh? No corta muchas cabezas, ¿eh? Y no mata muchos niños, ¿eh? Bueno, gracias. ¿Y ya vais a enterar ya que vienen los reyes o qué? Sí, escuchaba por ahí un parito que viene a las 6 de la tarde, vienen los reyes. Y yo creo que la gente de la comarca que venga a ver el portal viviente de San Roque y va a aportar un granito de arena. Claro que sí. ¿Vale? Y feliz de fiesta. ¿El qué? Que en la puerta están las cartas para que los niños la cojan y entregársela a los reyes. ¿Dónde la podían recoger con vosotros? Donde están los romanos. ¿Dónde están los romanos? A o sea, la nuestra. Donde está el censo, ¿no? Allí tenéis, sí, el censo. El censo, usted pues, llega y se inscribe y ya está. Sí. Y le dan un regalo, que es la cédula, digamos, de con lo cual usted se ha apuntado al censo del Belén, de San Roque. Sí. En fin, que lo paséis bien. Bueno, ¿eh? Muchas gracias. Nosotros nos daremos una vuelta también, veremos a Herodes, veremos también a la reina donde están, para que ustedes no pierdan ningún detalle de lo que es el Belén viviente. Oh,
Con un tiempo maravilloso que estamos en Belén, pues nos damos una vueltecita por los distintos puestos, casetas que hay, y bueno, podemos encontrar artesanos, como el que les presento yo ahora, se llama Andrés Sánchez, y van a ver ustedes los trabajos que hace, que lo hace, vamos, de maravilla. Andrés, muy buenas. Buenas tardes. ¿Mucho tiempo dedicado a la alfarería? En la alfarería, pues estuve hasta los 26 años. Mena de la Frontera. ¿Y de dónde le viene a usted esto? Me viene de mi padre. ¿También era artesano, eh? Alfarero. Mi padre alfarero, de toda la vida. Alfarero. Y me he criado con cuatro alfareros. Ay, póngase usted un micro un poquito más para abajo. Ay, así que se le vea bien. Y me he criado con cuatro alfareros. O sea, que esto es de familia. Sí, bueno, los compañeros de mi padre para mí era familia, porque entre ellos me criaron, hace un poquito más mayor, y enseñarme el oficio que sé. ¿Y el testigo lo deja usted a alguien o no? ¿Perdón? El testigo, o sea, hay gente que... Ah, no, tengo un hijo. ¿Y le gusta también la alfarería? ¿Sigue con ella? Y es alfarero también. Ah, qué bien. Pero le voy a decir, él es profesor de educación. Lleva ya veintitantos años licenciado. Ajá. Veintitantos años, está ahora mismo en Jerez. Y también se ha hecho su torno, Y allí hace muchas cositas. Hombre, una cosa muy bonita para no perderla, ¿verdad? Un caso que tiene, perdóneme que lo diga así, un caso que tiene, que llegó a ese instituto y se encontró un torno y un horno en una habitación, aquello allí encerrado. Habló con el director. Dime usted, yo soy alfarero. Dice, pero ¿cómo alfarero? ¿Tú no eres profesor? Dice, sí, pero mi padre me enseñó la alfarería. Y entonces ciertas profesoras, un patio, dice, bueno, Luis, ¿por qué no hace unas macetas? Total, que hizo 72 macetas. Hola. Y adornó el patio. Y cuando el director lo vio aquello, dice, con razón decía que era usted alfarero. Hasta ahí puedo decirle. De qué bien. Bueno, le hemos visto ahí haciendo unas cositas, ¿no?, con el barro. Sí, en verdad... ¿Lo hace usted porque le gusta o...? Por ocio, por ocio. ¿Y lo pone a la venta también las cosas nada, que hace? Absolutamente nada, ¿no? Tengo en mi casa muchísimas cosas, muchas las tengo. Y viene y me pregunta, ¿no?, véndemela, y digo que no vendo nada. El barro es muy bueno, ¿eh? Yo el barro que estoy gastando, el mejor que he probado en mi vida, ha sido el de Lebrija. Eso es seda. Sí, ¿no? Pero el anterior, todo lo anterior... Lo hacíamos nosotros, a mano, sacando muchos cubos de agua, echando muchas espuertas, yo voy a hablar tal como... Sí, como es. Echando muchas espuertas de tierra, de barro, digámoslo así, de arcilla, de tierra, a un pilón, y batiendo, y venga a batir. ¿Y de ahí se sacaba? Hasta ahí se quedaba toda la arenilla, las piedras, todo eso se quedaba en el fondo, y ese agua llevaba ya la arcilla. Y ya de ahí lo pasábamos a una pila, que se le llama una pila, y en esa pila, ahí ya el agua se venía arriba, se desaguaba, y todo lo que quedaba era arcilla, pero arcilla de medio metro de altura. Y se modelaba, ¿y es complicado lo del barro? Muy complicado. Sí, ¿no? Si yo empiezo a contarle, desde principio hasta eso son sobre 30 posturas, hay que tomarle a eso, hasta llevarlo al torno, sobre 30 posturas.
lo que es una pieza de barro, ¿eh? Una pieza de barro es un círculo grande a una altura de más de un metro, ¿eh? Y ahora con tu pierna derecha, si es derecho, ¿eh?, a pisotones, para que a cadear a cuatro dedos del suelo, a cuatro dedos del suelo, ¿eh? Y de ahí lo pasamos a la loza. En la loza lo sobamos y hacemos las pellas, y las pellas ya van para torno, ¿eh? Pero Andrés, no está pagado, ¿verdad? Bueno, con lo artesano que, porque hoy encuentras realmente, ¿verdad? No, hoy en día no, no se paga eso, ¿verdad? Y por eso habemos pocos alfareros. Hoy en día hay muy pocos alfareros. Pocos. Se va perdiendo. Van enganchando otros oficios. Porque no es porque lo diga. Hacer el botijo, hacer aquella cafetera, hacer ese jarrón. Y eso hay que aprenderlo de chiquitito. Y de mayor no. Todo el tiempo que lleva usted aquí, ¿qué es lo que ha estado haciendo? Porque le hemos hecho ahí, hacer un montón de una cosas, vez, ¿no? Que dejé la alfarería, entonces estudié un poco más y me fui a la academia de la Guardia Civil. Y salí de Guardia Civil. Anda. Y he estado en la aduana de Algeciras, estuve 6 años. Y después me he tirado 35 de vigilante jurado en Soto Grande, ¿eh? Y bendito es la hora que lo pisé, eso te lo digo. Eso lo digo de verdad. Y ahora, Andrés, esto, cuando tiene un ratito libre, coge el barro. Bueno, no lo hago con mucha frecuencia. No, no. Porque eso no se olvida, jamás. No se olvida, nunca. ¿Y le gustaría usted enseñar a gente? ¿Le han pedido que le enseñe? Yo incluso, allí en Guadiaro, bueno, Pueblo Nuevo, hay una señora que es de aquí, del ayuntamiento. Sí. ¿Eh? Y ella se dedica, pero todo lo que hacen es amorde. Se meten conmigo, le meto en el torno, le pongo la pella derecha totalmente, porque tiene que estar centrada. Se meten y aquello empieza a moversele para los lados y no pueden hacer nada la criatura. Cristina, ¿sabéis quién es Cristina? Sí. Pues Cristina, yo estaba ahí y ella ha querido hacer piezas que yo he hecho. Y no puede. El año pasado me hace una pregunta. Ve un lebrillo grande y me dice Cristina, dice, Andrés, esto lo he hecho yo. Digo, con que ya te diste cuenta del detalle, cómo te lo expliqué, ¿eh? Porque para hacer un lebrillo, antes hay que hacer un tornillo. Eso va con los churros, ¿no? Churro, ¿cómo no, va? No, churros no. Esas son las dos manos, una por dentro y otra por fuera. Y empiezas a estirar, y venga a estirar, y venga a estirar, ¿eh? Estirar y le va dando la forma de lo que es el lebrillo. Cuando yo vi el lebrillo, dice, menos mal, Andrés, que me lo dijiste cómo. Porque no esperaba que no se hace de un tirón. Hay que coger una horma y poner un pedazo de barra, ¿eh? Y lo estira, en la horma lo estira. Ahora hace un tornillo, por ejemplo, la tapadera de esto, ¿eh? Y la pone boca para abajo, al revés, ¿eh? Y empiezas a abrir, hasta que hace el lebrillo. Pero el lebrillo eso da masa, ¿eh? Lo antiguo esto de... Va dando vuelta en el torno y te está dando en el vientre, porque ya es que no llega, ¿eh? Y las tinajas, estos tinajones. Donde endulzaban las aceitunas y todo eso, ¿no? Las aceitunas, eso. Pues eso también se hace en dos piezas. Haces dos tornillos, lo vuelve a meter en el torno, el primero, y hace la mitad de la tinaja. Cuando tiene esa, la mitad de la tinaja, le pasas el dedo, ¿eh? El dedo se lo pasas por el borde y hace una mueca. Entonces el otro tornillo encaja en la mueca. Sin metro y sin nada, ¿cómo puede coincidir uno con el otro? Porque ya teníamos la medida. La maña, ¿no? La maña, ¿no? De muchos la años, de toda la vida haciendo. La maestría ya de tantas de trabajarlo. Y tantas. Porque cuando empiezas de chico, todo te baila. El torno va dando vueltas. Claro. Pero empieza el barro así, ¿eh? Hasta que ya llega el día que lo coge, ¿eh? Tiene que estar totalmente centrado. Como lo podemos más perfecto que se haga, ¿eh? Tiene que estar eso tiene que estar centrado total.
Es complejo, nosotros lo vemos a lo mejor muy fácil, pero tiene su complicidad, sí, tiene su complicidad, es complejo. Andrés, muchas gracias por estar este ratito con nosotros. Vosotros, y por visitar el Belén de... Y que apreciáis mi oficio. Sí, hombre, es que es algo que ya realmente... Se van perdiendo. Se pierde, y es una pena. Muchas gracias, Andrés. No quisiera decirlo de mí. Ahora lo digo. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias. Camino está largo, llena tan largo. Bueno, pues seguimos contándole cómo está Belén, y bueno, ya le decíamos que todos los colectivos, todas las asociaciones, pues están dentro de este Belén en San Roque. Sin ellos no podría montarse todo lo que se monta. Y las hermandades, las cofradías también tienen su hueco en el Belén. María Jesús es la hermana mayor de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Virgen de los Dolores. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Sí, ¿no? Hasta junio, ¿no? Te toca ya que se hace cabildo, ¿no? Exactamente. Hasta junio estoy, principio. ¿Y qué tal? Muy bien, una experiencia nueva y la verdad que muy bien. Inesperada, pero muy bien. Bueno, hay que decir que tú ya llevabas tiempo en la Junta también. Sí, yo llevo como tres mayordomo. Años, exactamente. Y por circunstancias del tema político, pues te has visto... Pues sí, me he visto aquí embarcada en esta nueva aventura, pero la verdad que muy contenta, la verdad que sí. Con mucha ilusión, me imagino, con mucha ilusión. Por hacer proyectos, por seguir sí, por lo siempre, menos, ¿no? Sí, seguimos trabajando en la misma línea. Y nada, con muchas ganas de que llegue ya la Semana Santa y con cositas ahí pendientes. Vosotros estáis prácticamente colaborando desde el inicio de que se monta el Belén, ¿no? Nosotros llevamos como hermandad tres años colaborando. Colaborando, viniendo. Sí, porque además viniendo. Es curioso, pero hasta hace poquito me he dado una vuelta así por el Belén, me estaba diciendo una señora, ¿dónde se compran las pulseritas del Nazareno? Digo, señora, ¿tiene usted el puesto? Porque bueno, estáis ofreciendo realmente lo que es el merchandising de la hermandad, nosotros, ¿no? Siempre ponemos nuestro puestecito con el merchandising de la hermandad para todo aquel que se quiera acercar y pueda coger cualquier cosita, pues ahí estamos en la entrada. Tengo como unos pinchitos buenísimos también. También, tenemos un plan tabernita y ofrecemos, tú sabes, pinchitos, montaditos, choricitos, mañana hacemos un arroz, todo lo que podamos colaborar, pues ahí estamos. Que realmente cuesta mucho sacar la hermandad a la calle, sí, ¿verdad? La verdad es que sí. Durante todo el año estamos trabajando, intentamos hacer muchas actividades, hacemos muchos viajes y de ahí pues vamos sacando de un poquito de un lado, un poquito de otro para poder, cuando llegue el momento, ¿no? Pues tener suficiente dinero para salir a la calle lo más dignamente posible. María Jesús es continuista, digamos, seguir el trabajo que dejaba el hermano mayor, ¿no? Exactamente, nosotros seguimos trabajando en la misma línea, de hecho él no ha dimitido, él ha cogido el cargo de mayordomo, entonces nuestra junta sigue trabajando en la misma línea y trabajamos todos a una, que no es... somos una piña, vamos. Y estamos aquí, es un acto más de los que hacemos durante todo el año
en el que hacemos mucha hermandad y estamos ahí todos colaborando y es lo que más nos gusta en realidad, ¿no? Estar todos juntos, los niños disfrutan mucho, disfrutamos mucho nosotros y en realidad eso para nosotros es lo que es hacer hermandad. Y ha sido un convulsivo, ¿eh? También, nuevo dentro de la hermandad, ¿verdad? Exactamente. El nuevo proyecto de... Nosotros siempre, durante todo el año, estamos llenos de proyectos, algunos se quedan en el aire, pero los que podemos sacar para adelante, siempre los sacamos para adelante en pro de la hermandad, siempre. Muchísimas gracias. Os queda la noche, os queda mañana. Nos queda la noche, nos queda mañana, durante todo el día y la verdad que se nos hace corto, pero bueno, lo aprovechamos lo máximo posible. Y que nada, quien quiera que se pase. Que se pase. Que ¿cómo se pase. Llama? ¿Cómo se llama el puesto donde habéis puesto? ¿Cómo? Pues estamos aquí en la Plaza de Armas, justo a la entrada, así a mano. Está ahí frente del portal. Enfrente del portal, pues ahí estamos. Nada más y nada menos, o sea sí. Que están colocados ellos ahí. Sí, además un puestecito bastante grande que se nos ve. Y nada, y para que quiera acercar perfectamente estamos para lo que queráis. Dar las gracias a la Agrupación Parroquial El Rocío por la organización, que cada año se mejora y cada año sale todo mejor y gracias a ellos pues estamos aquí. María Jesús, feliz Navidad. Igualmente. Y felicidades. Gracias, muchas gracias. Y a ustedes nada, decirles que ahí tienen ese justo enfrente del portal. Ahí tienen esta hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y Virgen de los Dolores. Tienen su merchandising ahí, ¿eh? Y bueno, sus pinchitos, o sea que se está de maravilla, pásense. Bueno, en nuestro Belén también, la hermandad del Santo Entierro de Nuestra Señora de la Soledad, que no es el primer año que están en el Belén. Ellos llevan también varios años colaborando como colectivo. Sí. Muy buenas, Mario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí bien, estamos, ¿no? Un año nuevo y bueno, pasamos un ratito en la hermandad. Vosotros lleváis ya años, ¿no? Cuatro con este. Montando. Nos llevan el cuarto año, sí. Ajá. Sí. ¿Y dónde estáis? ¿Qué es lo que...? Pues justo lo que donde es... está la carpintería. Justo hacemos... ¿Tenéis la carpintería al ladito, vosotros? Al ladito nuestra. Sí. ¿Y qué estáis ahí haciendo? Bueno, vendemos las migas que hacemos, vendemos arroz, unos roscos que hacemos
artesanos, casero, y pan y demás. Sí. Uh-huh. Mira qué bien, ¿no? Todo lo que se pueda recaudar para la hermandad. Claro. ¿No? ¿Eh? Con eso ayudamos a la hermandad. Porque hay que decir que, bueno, tenéis este 31 de diciembre, sí. ¿Eh? Esta hermandad sí. Hace una fiesta, bueno, cotillón, correcto. ¿Eh? Para quien quiera ir y, sí, en el y asistir, aljibe, ¿no? En el Plaza Espartero. Y desde las 10 y media de la mañana estaremos abiertos hasta las 7 o las 8 de la tarde. Y tendremos un grupo de baile de cante y un bailado de Algeciras, de flamenco. Eso es el día 31. Día 31 a partir de las 10:30 de la mañana. A partir de las 10:30 sí. De la mañana, o sea, sí. Que durante todo el día todo prácticamente día va a estar allí. Hasta las 7 o las 8 de la tarde estaremos. Hasta las 7 o las 8 de la tarde, mira qué bien, ¿eh? Sí. Para que ustedes se pasen, ¿no? y colaboren también con esta hermandad. Sí. Además, ¿habéis jurado al cargo hace poco? Pues hace nada, muy, muy poco. Ahí recién estrenada, sí, la Junta, ¿no? La Junta está estrenada, hace un mes y algo. Y Mario, cuéntame, porque los proyectos que. Bueno, los proyectos que tenemos ahora mismo, como tú sabes, la Junta esta se organizó por el tema de nuestra anterior hermana mayor. De salud. Y es provisional hasta el mes de junio, que se haga el cabildo nuestro. Entonces, pues, los proyectos que tenemos los tenemos más o menos apalancados, digamos. Porque hasta que no reestructuremos la Junta, queremos reestructurarla toda. Ajá. Entonces comenzaremos. Digamos, continuar con lo que teníamos hecho, sí. Lo que tenía ahí previsto. Los proyectos que se han dejado a un lado, pues queremos seguir con ellos. Y dando un poco a poco esos pasos. Ahora, ¿no? Lo que digamos, estamos pues cogiéndole forma, tú sabes. Pero con mucha ilusión. Sí, mucha. Mario, mucho con muchas ganas. Mucho trabajo. Con muchas ganas. Se ha recuperado gente también antigua, ¿no? ¿Perdón? Que se han recuperado gente antigua también. Sí. He visto yo que. Sí, se han recuperado. Esperemos que esto siga para adelante y esta hermandad se ponga donde tiene que estar. A ver, porque realmente está en un nivel muy bueno. Sí. Y además es la más importante, si no sale. Correcto, es la más importante. No hay más nada. Y nosotros tenemos que ser la hermandad más seria que tenga, porque es que la más seria es la más sobriedad. Ajá. Bueno, cuéntame, eso se ha conseguido, sí, con las salidas últimamente. Se consiguió. Dar esa seriedad. A ver si podemos. Pues queremos continuar y queremos que sea aún más todavía. Sí, ¿no? Y a ver si podemos recuperar también esa salida del silencio. Sí, ¿no? estamos en ello. Pero claro, como tú sabes, el tema es de cuadrillas y el tema de. Es muy complicado, pero bueno, no paramos de trabajar en ello. A ver si podemos sacarle. Y los costes, deseando, Mario, ¿no? Los costes, porque todo cuesta, ¿eh? Mucho, muchísimo. Sí, es no solo sacar a la calle, tienes que estar todo un año entero trabajando, moviéndote, porque esto requiere muchos gastos. Ya ves, mira dónde estamos. Mira. Estamos en Semana Santa, hablando de Semana Santa y estamos en Navidad. Llevamos ya 3-4 días que no paramos, apenas dormimos. Y preparando todo para que no se duerme. Siempre se te cae algo atrás, pero bueno, todo es así. Todo así. Claro. Bueno, queda esta noche. Sí. Y mañana todo. Queda mañana todo el día. ¿Qué tenéis planteado de hacer? Pues mañana hemos planteado hacer un arroz, unas migas muy buenas que tenemos, que todos somos, aquí son muy conocidas. Las migas, con lo que hasta ahora tenemos. Los rosquitos, las migas de Santo Entierro y Soledad. Mario, muchísimas gracias por estar echando un ratito con nosotros. Y recordar que el día 31 de diciembre, desde las 11 de la 10:30, 11 de la mañana. 10 y media, 11 de la mañana, en el Aljibe hay una gran fiesta de hermandad que van a poder ustedes disfrutar, ¿no? El día 31 y lo que se recaude para la Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad. Bueno, muchas gracias, Mario. A ti, muchísimas gracias. Oh,
ahí. La hermandad como de traer buen recuerdo de las situaciones, pero bueno, Miguel se habla de la Fajita, mi abuela, entonces pues, bueno, se puede ahí. Muchas gracias. Muchas gracias realmente por participar. Otra abierta. Pues muchísimas gracias y gracias a todos, a los padres, a las niñas, a todo el público y gracias a vosotros por llamarme y por poder colaborar. Es un placer. Muchas gracias.